pasamos al punto 8. Zortzigarren puntua, proposamena, orain udal talde politikoak aurkeztua gaia umeen eskubideen nazioarteko eguna. Punto número 8, proposición presentada por el grupo político municipal Orain relativa a la internacional de los derechos de la infancia. Machu, gracias a Dios. Pero lo da mucho la burla, pues está muy corrida. Gracias a todos. Muy bien sabido el futuro, el futuro de nuestra sociedad, su mejora está depositada en nuestros niños y niñas. Ellos realizarán una sociedad más cohesionada, solidaria, amable. El futuro de esta sociedad se basa en los valores y su división de defensa. Que nosotros seamos capaces de transmitir a nuestros niños y a nuestras niñas. Por eso, el Ayuntamiento de Sopela quiere luchar por un futuro mejor, realizando una defensa y trabajo de los derechos de los niños y de las niñas. Trabajando de la responsabilidad pública, asumiendo el compromiso y garantizando los derechos concretos y tangibles que posee todo el menor de edad. Es una desgracia que los tiempos y que vivimos todavía recojamos hechos de violencia, maltrato, abandono, explotación, etc., de niños y niñas. Trabajar entre los derechos de la vida sean principios éticos, perdurables y realizando cambios de conducta en la sociedad, transmitiendo valores de ilusión, integración y compromiso. Por ello, hoy 20 de noviembre, Día Mundial de los Derechos de la Infancia, este Ayuntamiento aprueba los siguientes compromisos. Sensibilizar a la ciudadanía a los derechos de la infancia, fomentar que el menor sea escuchado y se tenga en cuenta, proteger a la infancia en situaciones de vulnerabilidad, apoyar a las familias desfavorecidas dotando de recursos favorables al menor, creando un municipio amigo para los niños y niñas, hacer hincapié a la sociedad el desarrollo de las políticas de infancia, colaborar con instituciones en el desarrollo de medidas que den respuesta a las necesidades de los niños y niñas, colaborar con los agentes sociales e instituciones en el desarrollo de los derechos de la infancia. Nadie puede estar en contra de los derechos de la infancia, pero yo creo que este ayuntamiento, como todos, hace lo que puede y más por proteger los derechos de la infancia. Y en este pueblo, concretamente, cuando hay muchísimos niños. Lo que me parece un poco, digamos, pintoresco es que se presente una moción para el 20 de noviembre que ya ha pasado hace varios días. ¿Cómo vamos a hacer una declaración institucional sobre una fecha que ya ha pasado? No lo entiendo. Compartiendo totalmente el comentario de Teresa, de que no tiene sentido cuando hay lo que sale al día, echamos de menos en esta moción como en el resto que tenga contenido.